Y junto con Canal 24 de Danlí, El Paraíso, le informamos que el médico encargado de la Oficina Sanitaria Internacional en esa región del país denuncia que laboratorios privados están haciendo de las suyas al cobrar exageradamente por las pruebas PCR que los viajantes usan para salir del país. Para darle una breve reseña, digamos, en el caso de Estados Unidos, los requisitos, Estados Unidos son bien enfáticos. Ellos, aunque usted tenga su carnet de vacunación completo, ya sea con las dosis donde son dos dosis o unidosis, como la Janssen, ellos siempre están solicitando una prueba de antígeno o PCR en tiempo real, con un mínimo de 72 horas antes de su viaje. En el caso de España, España está requiriendo de que sean vacunados, pero eso sí, con las vacunas que ellos están, ¿cómo se llama?, aprobando, la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, la cual solo aprueba lo que es Janssen, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm o Sinovac. Las otras no las están aprobando ellos, es decir, Sputnik o las CanSino no son aprobadas en Europa o están bajo supervisión todavía para ser aprobadas. Aparte de esto, el gobierno español o lo que es la Unión Europea está solicitando una prueba de antígenos de no menor de 48 horas. Ellos los están solicitando para que esto sea, ¿cómo se llama?, igual que Estados Unidos, es un requisito de la Unión Europea. Cabe destacar de que las pruebas en ambos lugares no son aceptadas las de lo que es un centro de salud o un hospital, sino que tiene que ser ya por medio de un laboratorio privado. Esto con el fin de evitar, ¿cómo se llama?, falsificaciones o se pueda X o Y persona poder ayudar a alguien, sino que ya esto es controlado y es llevado bajo un escrutinio del laboratorio.